Hola, bienvenidos un día más a mi canal Las Recetas Fáciles de Carmen. Hoy vengo con una receta fácil, fácil. Voy a hacer unos guisantes con huevos cuajados. Una receta que hacía mi madre, pero que me imagino que la harán en muchísimos hogares. Y cada uno de una manera diferente. Yo os voy a enseñar la mía. Así que nada, os enseño los ingredientes, que son muy poquitos y muy básicos. Los tengo aquí preparados. Y comenzamos con nuestra receta de hoy, guisantes con huevos cuajados. Bien, pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros guisantes con huevos cuajados. Aquí tengo guisantes. Mirad qué hermosura de guisantes. Son de temporada. Tenemos que aprovechar la fruta, la verdura, el pescado, todo que sea de temporada, porque es cuando mejor vamos a poder disfrutar de los sabores de estos alimentos. Mirad qué guisantes más hermosos. Que no tuvierais guisantes frescos, pues podéis utilizar perfectamente congelados. Aquí tengo patatas, que como veis la tengo cortada en gajos, pero muy pequeñita, porque se me tiene que cocer en el mismo tiempo que los guisantes. Aquí tengo huevos, puerro, pimiento rojo, bacon, jamón serrano, sal, tomate concentrado, ajo, vino blanco, caldo de pollo o de verdura, el que tengáis, y por supuesto aceite de oliva, que como siempre digo, pues no puede faltar en nuestra cocina. Como veis, son unos ingredientes muy económicos, unos ingredientes muy básicos, y para hacer un recetón que vais a ver cómo nos lo vamos a marcar hoy. Así que nada, recojo todo lo que tengo aquí y comenzamos con nuestros guisantes con huevos cuajados. Bien, pues lo primero que hemos hecho es poner aceite de oliva en la olla, en la sartén, donde vayamos a hacerlo. Vamos a esperar que se vaya calentando. Mientras tanto, pues vamos a ir o bien prensando los ajos si tenéis un prensador, o bien picándolos muy, muy, muy finito. Yo en mi caso, como tengo el prensador, pues lo voy a poner así porque va a salir muchísimo más picadito y nos va a quedar muchísimo mejor la receta. ¿Que no tenéis prensador? Pues lo picáis lo más finito que podáis. Así, que salga bien. Cuando esté los ajos dorados, que ya ha soltado todo ese sabor en el aceite, ponemos el pimiento. Vamos a sofreír un poco el pimiento. Vamos a dejar el puerro para cuando el pimiento ya esté un poco blando, porque el puerro es que se quema muy, muy rápido. Una vez que tenemos el pimiento ya casi blandito, ponemos el puerro. Pues las cantidades no os preocupéis, porque como sabéis siempre las voy a dejar escrita tanto abajo en la cajita de descripciones como también al final del vídeo. Vamos a sofreír ahora un poco el pimiento con el puerro, que se nos vaya dorando un poquito. Una vez que tenemos ya el puerro también ya casi pochadito, ponemos la panceta, que como veis está cortada en tiritas. Ponemos el jamón serrano. Vamos a mezclarlo todo bien. Es el momento de añadirle el vino, porque no quiero que se cocine mucho el jamón. Le añadimos el vino, vamos a dejar que evapore el alcohol. Bien, pues ya una vez que ha reducido el alcohol, le ponemos el tomate concentrado. Añadimos las patatas, que como veis está muy, muy finita, así pedacitos muy pequeños.
Vamos a rehogarlo todo bien, las patatas ya con el jamón, la panceta, bacon, lo que queráis ponerle. Chorizo también le podéis poner. Es una receta pues que es muy, muy amplia de opciones. Vamos a rehogar un poquito las patatas. Una vez que tenemos las patatas rehogadas, es el momento de añadirle los guisantes. Lo mezclamos todo bien. Como veis, hasta ahora no le he puesto nada de sal, porque el jamón va a soltar su jugo y ahora cuando le pongamos el caldo de pollo o bien de verdura, lo que tengáis en casa, pues también le va a aportar sabor. Entonces voy a esperar a que esté todo mezclado y después ya lo probaremos de sal. Lo cubrimos con el caldo. Y ahora vamos a dejarlo cocer unos 10-15 minutos hasta que ya veamos que está la patata y el guisante medio tierno. Una vez que ya esté la patata sobre todo medio tierna, entonces pondremos los huevos y dejaremos ya que se cuajen y unos 10 minutitos más. Bien, pues una vez que ya lo tenemos, ya lo que nos queda es poner el huevo. Yo en este caso estoy poniendo un huevo por persona. Que sois más de huevo, pues le podéis poner incluso hasta dos. Vamos a probarlo de sal. Le falta un pelín, se lo ponemos por encima de la clara del huevo y ya está, ya es suficiente porque tiene el saborcito del jamón, el sabor que le ha aportado también el caldo. Bajamos el fuego a un 4,5, lo tapamos y ya dejamos que se cuaje el huevo. Ya cada uno como más le guste. Que le gusta que esté cuajado del todo, lo dejáis más tiempo. Que os gusta que a la hora de partir el huevo se esparza la yema, lo dejáis un poquito menos. Pues aquí lo tenemos. Mirad qué pinta tienen nuestros guisantes con huevos cuajados. ¿Os apetece, verdad? Pues vamos a probarlo. Mirad. La yema, como veis, está a medio cuajar. No está cuajada del todo, está melosa. Los guisantes y las patatas tiernas. Y de sabor, mirad las patatas. Está exquisito. Pues espero que os haya gustado mi receta de hoy. Si es así, dale a me gusta. Ya sabéis que es algo que agradecemos todos los que compartimos en nuestro canal. Comparte este vídeo para que esta receta llegue a muchos hogares y lo puedan disfrutar al igual que lo vas a hacer tú y al igual que lo voy a hacer yo. Y si no te quieres perder ninguna de mis publicaciones, suscríbete a mi canal. Ya sabes que es totalmente gratuito. Pero eso sí, no te olvides de activar la campanita. Así cuando yo publique otra de mis recetas, te mandaremos una notificación para que no te pierdas ninguna. Pues yo me quedo aquí comiéndome estos guisantes con huevos cuajados que están para chuparse los dedos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Delicioso.